Capítulo 2. Capítulo 2. Tenía la costumbre de andar por el jardín con una escopeta esperando que un cuervo se pusiera a tiro. Siempre había odiado a estos pájaros precavidos, voraces y astutos. El día referido llegué al jardín después de haber merodeado sin éxito alguno por todos los caminos. Los cuervos ya me conocían y se limitaban a graznar desabridamente desde lejos, y me acerqué por casualidad a una valla muy baja, que dividía nuestra propiedad de la franja estrecha de jardín que se extendía detrás del ala derecha, a la cual pertenecía. De repente oí unas voces. Miré a través de la valla y me quedé de piedra. Vi algo insólito. A pocos pasos, en un claro, entre matorrales de frambuesa aún verde, estaba una mujer joven, alta y esbelta, vestida con un traje rosa a rayas y con un pañuelo blanco en la cabeza. A su alrededor había cuatro hombres jóvenes, en cuyas frentes hacía estallar por turno unas florecitas grises, cuyo nombre no conozco, pero que los niños conocen muy bien. Estas flores tienen como unas bolsitas que estallan con un chasquido al chocar contra algo duro. Los jóvenes ponían la frente con tanto entusiasmo, y en los movimientos de la muchacha, la veía de perfil, había algo tan delicado, exigente, mimoso, burlón y tierno, que casi grité de admiración y placer, y sentí que estaba dispuesto a darlo todo para que esos deditos encantadores hiciesen estallar una flor sobre mi frente. Se me cayó la escopeta, deslizándose sobre la hierba y me olvidé de todo. Devoraba con la vista su talle tan esbelto, su cuello, sus bellas manos, sus cabellos rubios despeinados bajo el pañuelo blanco, los ojos entreabiertos de mirada inteligente, las pestañas, sus tiernas mejillas. «Oiga, joven», dijo alguien a mi lado. «¿Cree usted que está permitido mirar a las damas de los otros?» Tuve como una sacudida y me quedé lívido.
Junto a mí, al otro lado de la valla, estaba un desconocido de pelo negro muy corto, que me miraba con ironía. En ese mismo instante la joven se volvió hacia mí. Vi unos inmensos ojos grises en un rostro que ahora expresaba excitación e hilaridad. De pronto la cara se estremeció, empezó a reír, sus dientes blancos brillaron, sus cejas se elevaron en un gesto cómico. Me puse colorado, levanté del suelo la escopeta y, perseguido de una carcajada sonora, aunque no maliciosa, me escapé a mi cuarto y me tiré sobre la cama cubriéndome la cara con las manos. El corazón no dejaba de darme brincos en el pecho. Me sentía muy nervioso y alegre. Una emoción nunca experimentada me inundaba. Cuando hube descansado, me peiné, me lavé y bajé a tomar el té. La imagen de la joven seguía persiguiéndome. El corazón dejó de darme vuelcos, pero se contraía dulcemente. «¿Qué te pasa?», dijo mi padre. «¿Es que has matado un cuervo?». Estuve a punto de contárselo todo, pero no lo hice y solo sonreí, imperceptiblemente para los demás. Antes de acostarme, sin saber por qué, di tres vueltas sobre un pie y me di crema. Luego me acosté y dormí toda la noche de un tirón. Antes de amanecer, me desperté durante unos segundos, levanté la cabeza, miré extasiado a mi alrededor y me volví a dormir. Capítulo 3. Cómo conocerlos, fue lo primero que pensé al despertarme por la mañana. Antes de tomar el té me fui al jardín, pero no me acerqué demasiado a la valla y no pude ver a nadie. Después del té di varios paseos por la calle delante de la dacha, lanzando desde lejos miradas a las ventanas. Creí ver su cabeza detrás de las cortinas y, atemorizado, me apresuré a escapar. Pero hay que conocerlos, pensé, andando sin rumbo por el arenoso descampado que se extendía delante de Neskuchnoye. Pero, ¿cómo? Este era el problema.
Recordé los más pequeños detalles de nuestro encuentro de la víspera. No sé por qué, pero con especial relieve surgía el recuerdo de cómo se había reído de mí. Pero mientras, excitado, andaba pensando distintos planes, el destino ya se había preocupado de mí. Durante mi ausencia, mi madre había recibido una carta de nuestra vecina, escrita en papel gris y sellada con lacre de color marrón, de ese que se emplea en los avisos de correo para lacrar botellas de vino barato. En la carta, escrita en un estilo poco elegante y descuidada caligrafía, la princesa pedía a mi madre protección. Mi madre, al decir de la princesa, conocía gente importante, de la cual dependía su suerte y la de sus hijos, ya que tenía pendientes unos asuntos graves. Me dirijo a usted, escribía como una dama noble a otra dama noble. Es para mí un placer aprovechar esta ocasión. Al terminar, pedía permiso a mi madre para visitarle. Cuando llegué, encontré a mi madre de mal humor. Mi padre no estaba en casa y no tenía a nadie que le aconsejase. No contestar a una noble dama, y más aún a una princesa, no parecía correcto. Pero mi madre ignoraba cómo contestar. Le parecía inoportuno redactar la carta en francés, pero la ortografía rusa tampoco era su punto fuerte. Ella lo sabía y por eso no quería comprometerse. Se alegró con mi llegada y me mandó que fuese a ver a la princesa y le expliquéis de palabra que ayudaría a su alteza en lo que estuviera ese su alcance y que le rogaba que la visitase hacia la una. El hecho de que se cumplieran mis deseos de forma tan inesperada y rápida me alegró y me asustó. Pero procuré que nadie notase el azoramiento que se apoderó de mí. Antes de marcharme, fui a mi habitación, a ponerme una corbata nueva y una chaqueta. En casa, aunque muy a mi pesar, andaba con blusón y cuello vuelto. Capítulo 4.
En la antesala, estrecha y vetusta, a donde entré tembloroso y agitado mi cuerpo, me recibió un criado viejo y de pelo canoso, con cara de cobre oscuro, ojos porcinos, de mirada tosca y en la cara y en las sienes las arrugas más profundas que jamás haya visto. En un plato llevaba la espina roída de un arenque. Abriendo con el pie la puerta que conducía a la habitación, dijo bruscamente: ¿qué desea? ¿Puedo ver a la princesa Zasekin? Bonifacio, gritó una estridente voz femenina. El criado me dio la espalda sin decir palabra, viéndose entonces la gastada tela de su librea, que tan solo tenía un botón amarillento con un escudo estampado. Se retiró, dejando el plato en el suelo. Estuviste en la comisaría del barrio, repitió la misma voz. El criado dijo algo inaudible. ¿Qué? ¿Que ha venido alguien? Ah, el señorito de al lado. Dile que pase. Tenga la bondad de pasar a la sala, dijo el criado, apareciendo delante de mí y levantado el plato del suelo. Me levanté y pasé a la sala. Me encontré en una habitación pequeña, bastante desordenada, con muebles baratos que parecían haber sido colocados muy deprisa. Al lado de la ventana, sentada en un sillón que tenía uno de los brazos roto, estaba una mujer de unos 40 años, despeinada y fea, ataviada con un vestido viejo de color verde y con un pañuelo chillón, de estambre, alrededor del cuello. Sus pequeños ojos de color negro se clavaron en mí. Me acerqué a ella y le hice una reverencia. ¿Tengo el honor de hablar con la princesa Zasekin? Yo soy la princesa Zasekin. Usted es el hijo del señor V. Sí. Vengo con un encargo de mi madre. Siéntese, por favor. Bonifacio, ¿has visto dónde están mis llaves?
transmitía la señora Zasek en la respuesta de mi madre a su nota. Me escuchó golpeando con sus gruesos y rojos dedos sobre la ventana. Cuando terminé, volvió a mirarme fijamente. Muy bien, estaré sin falta, dijo al fin. ¡Qué joven es usted todavía! ¿Cuántos años tiene? Permítame que se lo pregunte. Dieciséis, dije, haciendo sin querer una pausa. La princesa sacó del bolsillo unos papeles mugrientos que tenían algo escrito, se los acercó casi hasta la nariz y se puso a inspeccionarlos. Buena edad, dijo dando una vuelta y removiéndose en la silla. Por favor, considérese en su casa. Aquí no guardamos cumplidos. Demasiados pocos cumplidos, pensé, observándola detenidamente y sintiendo una repulsión involuntaria al presenciar su desgarbada figura. En ese mismo instante la otra puerta se abrió y apareció una joven, la misma que había visto el día anterior en el jardín. Alzó la mano y una sonrisa cruzó por su cara. Esta es mi hija, dijo la princesa señalándola con el codo. Zenaida, el hijo de nuestro vecino V. ¿Cómo se llama, por favor? Vladimir, contesté, levantándome y tartamudeando de emoción. Su patronímico. Petrovich. Sí, conocí a un jefe de policía que también se llamaba Vladimir Petrovich. Bonifacio, no busque las llaves. Las tengo en el bolsillo. La joven seguía mirándome con la misma sonrisa, frunciendo un poco el ceño e inclinando la cabeza hacia un lado. Ya he visto a Monsieur Voldemort, dijo ella, percibí como un dulce frescor el sonido plateado de su voz. ¿Me permite que le llame así? Por Dios, dije, balbuceando. ¿Dónde fue eso? Preguntó la princesa.
La joven no contestó a su madre. Tiene algo que hacer ahora, dijo al fin, sin dejar de mirarme. No. Quiere ayudarme a devanar una madeja. Venga conmigo. Me hizo una señal con la cabeza y salió de la sala. Me fui detrás de ella. En la habitación donde entramos los muebles eran algo mejores y estaban distribuidos con mucho gusto. Aunque tengo que confesar que en esos momentos no me pude fijar en nada. Me movía como si estuviera soñando y sentía un bienestar estúpidamente tenso. La princesa se sentó, sacó una madeja de lana roja y señalando una silla que estaba enfrente de mí desató con cuidado la madeja y la puso en mis manos. Todo esto lo hacía sin decir palabra, con una lentitud burlona y con la misma sonrisa, amplia y maliciosa, de sus labios entreabiertos. Empezó a enrollar la lana en una carta de baraja doblada por la mitad y, de pronto, me sorprendió con una mirada clara y fugaz, que me hizo bajar la cabeza. Cuando abría del todo sus ojos, que tenía normalmente semicerrados, su cara cambiaba por completo. Era como si apareciese la luz en ella. ¿Qué pensó de mí ayer, Monsieur Voldemar? Preguntó después de una pausa. ¿Le he causado mala impresión? Yo, princesa, yo no pensé nada. ¿Cómo podría? Contesté muy azorado. Escuchen, contestó ella. No me conoce todavía. Soy muy rara y quiero que siempre me digan la verdad. Usted, según he oído, tiene 16 años y yo tengo 21. ¿Cómo ve? Soy mucho mayor que usted y por eso tiene que decirme siempre la verdad y obedecerme, añadió. Míreme, ¿por qué no me mira? Me azoré aún más, pero levanté la vista hacia ella. Ella sonrió, aunque no como antes, sino como si quisiera darme ánimo.
Mire, me dijo, bajando cariñosamente la voz. No me desagrada que me miren. Me gusta su cara. Presiento que seremos amigos. Y yo, le gusto, dijo con picardía. Princesa, empecé yo. En primer lugar, llámeme Zenaida Alexandrovna. Y, segundo, vaya una costumbre la de los niños, la de la gente joven, rectificó ella, de no decir llanamente lo que sienten. Eso es bueno para los mayores, pero no para nosotros. Porque yo le gusto, no es así. Naturalmente, me gusta usted mucho, Zenaida Alexandrovna. No quisiera ocultarlo. Ella movió lentamente la cabeza. Ella movió lentamente la cabeza. ¿Tiene usted a yo, no? Preguntó de repente. No, hace mucho que no tengo a yo. Mentía. No hacía ni un mes que me había despedido de mi ayo francés. Oh, ya lo veo. Es usted ya mayor. Me dio un ligero golpe en los dedos. Tenga derechas las manos, me advirtió. Y empezó a devanar con cuidado la lana. Aprovechando que no levantaba la vista, empecé a mirarla, primero furtivamente, luego cada vez con más confianza. Su rostro me pareció aún más hermoso que el día anterior. Era tan fino, inteligente y hermoso. Estaba sentada de espaldas a la ventana, que tenía echada una cortina blanca. La luz del sol, atravesando la cortina, bañaba con una luz suave sus cabellos abundantes y dorados, su casto cuello, sus redondeados hombros y el pecho, suave y tranquilo. La miraba, y qué entrañable y querida empezaba a ser para mí. Empecé a tener la sensación de que la conocía desde hacía mucho tiempo y que antes de conocerla no sabía nada y no había vivido. Llevaba un vestido oscuro, algo gastado, y un delantal. Pienso que hubiese acariciado con gusto cada pliegue de ese vestido y de ese delantal.
La punta de los zapatos asomaba debajo de su vestido. Me hubiera inclinado reverentemente ante esos zapatos. Estoy sentado delante de ella, pensaba. La he conocido, qué dicha, Dios mío. Poco faltó para que saltara de emoción de la silla, pero solo moví un poco los pies como un niño que tiene en sus manos una golosina. Me sentía a gusto, tal como se siente el pez en el agua. Me hubiera gustado quedarme en la habitación y no salir de ella durante un siglo. Sus pestañas se levantaban suavemente. Otra vez brillaron cariñosos sus ojos claros, volviendo ella a sonreír. «¿Qué manera de mirar es esa?», dijo lentamente, haciéndome un gesto amenazante con el dedo. Me puse colorado. Todo lo comprende, todo lo ve, pensé. ¿Y cómo no lo va a comprender y ver todo? De repente, en la habitación contigua se oyeron unos golpes y el tintineo de un sable. «¡Zenaida!», gritó la princesa desde la sala. «Belovsorov te ha traído un gatito». «¿Un gatito?», exclamó Zenaida, que, levantándose bruscamente de la silla, tiró el ovillo de lana sobre mis rodillas y salió corriendo. Yo también me levanté. Después de colocar la madeja y el ovillo sobre la ventana, entré en la sala y me detuve desconcertado. En medio de la habitación había un gatito a rayas, espatarrado. Zenaida estaba de rodillas delante de él y le acariciaba con cuidado el hocico. Al lado de la princesa, tapando casi el lienzo de la pared entre ventana y ventana, vi un buen mozo, un húsar rubio, de pelo encrespado, cara sonrosada y ojos saltones. «¡Qué gracioso!», repetía Zenaida. Sus ojos no son grises, sino verdes, y qué grandes. Muchas gracias, Víctor Egorovich. Es usted muy amable.
El húsar, a quien conocí como uno de los jóvenes que había visto el día anterior, sonrió e hizo una reverencia haciendo tintinear las espuelas y los anillos del sable. Como ayer se dignó usted expresar su deseo de tener un gatito a rayas y con grandes orejas. Pues me he encargado de encontrarlo. Mi palabra es ley, manifestó. Repitiendo la reverencia. El gatito emitió un sonido débil y empezó a olfatear el suelo. Está hambriento. Bonifacio. Sonia. Tráiganle leche. La criada, vestida con un traje amarillo, ya viejo, y un pañuelo desteñido al cuello, entró con un platito de leche en la mano y lo puso delante del gatito. Este se estremeció, cerró los ojos y empezó a sorberle leche. ¡Qué lengüita tan rosada tiene!, dijo Zenaida bajando la cabeza casi al ras del suelo y mirándolo, ladeando la cabeza, casi por debajo de su nariz. El gatito sació su hambre y empezó a ronronear, moviendo con coquetería las patas. Zenaida se levantó y, volviéndose hacia la criada, le dijo sin el menor interés: «Llévatelo». Zenaida, su mano por el gatito, pidió el húsar enseñando los dientes y cimbreando su enorme cuerpo ceñido por un ajustado uniforme nuevo. Las dos, replicó Zenaida y le dio las dos manos. Mientras las besaba el húsar, Zenaida me miraba por encima del hombro. Permanecía inmóvil en el mismo sitio, y no sabía si reírme, decir algo, o simplemente seguir callado. De repente, vi por la puerta de la sala, que estaba abierta, la figura de nuestro lacayo Fiodor. Me hacía señales con las manos. Salí automáticamente hacia él. ¿Qué quieres?, le pregunté. Su mamá me ha mandado por usted, dijo en voz baja. Está enfadada porque todavía no ha regresado con la respuesta.
¿Llevo aquí mucho tiempo? Más de una hora. Más de una hora, repetí sin poder contenerme. Y, volviendo a la sala, empecé a hacer la reverencia de despedida, moviendo los pies. ¿A dónde va? Preguntó la princesa, asomando la cabeza por detrás del husar. Tengo que ir a casa. Bueno, añadí dirigiéndome a la vieja, diré que vendrán ustedes dos. Dígalo así, hijo. La princesa sacó precipitadamente la caja del rapé y lo aspiró emitiendo un sonido tan fuerte que hasta sentí una sacudida. Dígalo así, repitió, moviendo sus párpados llorosos y tosiendo. Volví a hacer la reverencia, me di la vuelta y salí de la habitación con esa sensación incómoda que siente todo hombre demasiado joven cuando sabe que están mirándolo. Oiga, Monsieur Voldemar, venga de nuevo a visitarnos, dijo la princesa y rió otra vez. ¿Por qué se reirá siempre? Pensaba cuando volvía a casa acompañado de Fiodor, que no decía nada, pero iba detrás de mí mostrando su desaprobación. Mi madre censuró mi tardanza. Estaba intrigada con lo que podía haber estado haciendo durante tanto tiempo en casa de la princesa. No le dije nada y me marché a mi habitación. Me sentí muy triste de repente. Hacía esfuerzos para no llorar. Tenía celos del husar.